En estudios, auditorio de Hable Como Habla Televisión Digital, así es, me encuentro en la aldea Los Caminos Santa Cruz de Yohoa. Tres hondureños fueron asesinados allá en el estado de Ohio, en el pueblo de Youngstown. Dos de estos hondureños son de esta aldea. Me encuentro con la familia Varela. Voy a conversar con Juanita. Cuéntenos, ustedes están angustiados. ¿Cuál es el nombre de su familiar que están esperando que las autoridades lo puedan repatriar lo más pronto posible? Pues mi primo es Víctor Alfonso Varela Rodríguez y lo que nosotros queremos es que nos ayuden a traer el cuerpo de él para acá. ¿Cuántos años tenía Víctor y cuánto tiempo tenía de haberse ido de aquí de Los Caminos? Pues él tenía 31 años y aproximadamente creo que ya tenía 2 años de estar allá. ¿Cuál es el otro muchacho, el nombre del otro muchacho de aquí de Los Caminos que fue asesinado también? Inmer Reyes. Inmer Reyes. También hay otro, un tercer hondureño que es supuestamente de Lempira. ¿Cuál es el nombre del Lempira? Domingo Reyes Castillo. Él tiene como 38 años. Sí. 35 años. Domingo Reyes Castillo es el tercero. ¿Qué les han dicho las autoridades a ustedes? Hasta el momento nada. Hasta la vez no sabemos nada de nosotros. Lo que ustedes quieren es que el cuerpo venga lo más pronto posible. Sí, que nos que hacer hasta lo imposible por traer el cuerpo del güiro para acá. Cuando ustedes vieron la noticia de que tres hondureños habían sido asesinados, ¿cuál fue su reacción? Porque la mamá y el papá de su familiar ya no están. No tienen hermanos, solo ustedes son los únicos parientes acá. Sí, ya solo nosotros somos los únicos familiares. Papá, mamá, él no tiene, ya se le murieron. Bueno, voy a conversar con otro familiar aquí, que hemos llegado hasta la aldea Los Caminos. ¿Ustedes quieren ya que lo traigan rápido y darle cristiana sepultura? Pues sí, es lo que pedimos, que los ayuden para tenerlo aquí y nosotros darle no puedo ni hablar. Nosotros ya lo queremos ver aquí. Aquí ya no aguantamos estar esperando, que nos ayuden, por favor, ayúdennos a traerlo. Sabemos que es duro, una situación bastante difícil. Cuando ustedes se dieron cuenta fue algo devastador. Sí, tremendo, porque tal vez él tenía un sueño y al darlo cuenta nosotros que tal vez le pagaron su sueño, pero yo quiero, por favor, nos ayuden, ayúdenlo para que él venga y nosotros tener una tumba aquí con él para ir tal vez a verlo, a llorar ahí. Él deja dos niñas aquí también. Dos pequeñitas, ¿de cuántos años? Una tiene 7 años y la otra tiene 5. Repítanos el nombre completo de su pariente y de la otra persona de aquí de Los Caminos, porque son dos. Sí, él es Víctor Alfonso Varela Rodríguez y el otro es Inmer Reyes. Inmer Reyes, bueno. Ya escucharon ustedes, lamentable noticia, estos hondureños fueron asesinados en Youngstown, Ohio. Lo sacaron de su apartamento como eso de las 8:30 de la mañana. Horas después fueron encontrados maniatados, uno estaba boca arriba y otro boca abajo con un disparo en la cabeza. Supuestamente ya la policía allá en Ohio encontró al que cometió este crimen, de nombre Elías Gudino, supuestamente de origen mexicano, la cual tiene un largo historial de criminalidad en Cleveland, en Ohio, en Colorado y en otros estados, y ha sido sentenciado por las autoridades federales en Estados Unidos. Ojalá que estos cuerpos de estos tres compatriotas sean repatriados lo más pronto posible, porque los familiares sufren la pérdida de un ser querido. A esta hora de la tarde, juntamente con Karen Sierra, compañero, yo retorno con ustedes a Estudios Principales. Nos lamentamos.